Bueno, y ahora un consejo para los que queráis comprar una cámara DSLR, ya no tengáis muy claro cuál compraros. No os voy a decir que si podéis comprar una profesional no la compréis, yo pienso que cada uno tiene que saber lo que se va a gastar, pero quizás si mirar que compréis un kit que tenga teleobjetivos, por ejemplo 24 milímetros, si vais a hacer paisajes, 50 milímetros, si vais a hacer retratos, por ejemplo bodas, bautizos. 70 o 88 para hacer foto de retrato cara o y tal, sería aconsejable comprar un kit que tuviese uno o varios teleobjetivos, porque te suele salir un poquito más barato que comprar el objetivo después. Bueno, y esto es lo que quería contaros. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros y hasta el próximo capítulo. Una anotación. La mayoría de las cámaras DSLR te vienen desde hace ya un par de años con un filtro como el de esta de aquí, que es un 18 a 55. Es el estándar y no es el mejor que hay. Por eso os digo que miráis que tengáis un kit para poder tener un teleobjetivo un poquito más preciso. Si puede ser de un espejo fijo, os va a hacer coger experiencia y hacer mejores fotos.